hola soy gustavo fernández bienvenidos a esta nueva y breve presentación de al filo de la realidad hemos decidido incorporar una modalidad esta quizás sea apenas la primera de una continuidad sistemática de breves historias de compartir ese audio en video podcast en podcast eh, no con extensión y quizás la profundidad temática que otros espacios de esa naturaleza tienen, tanto en nuestro canal de YouTube como en nuestro sitio de podcast, sino de una manera más compacta, más resumida, apuntado a temas particulares que en conjunto van construyendo esta riqueza eh, de información que debería ameritar toda investigación paranormal. Lo que te quiero decir es que hay temas que no merecen la extensión de un video podcast o de un podcast de una hora, pero que tampoco el destrato de incluirlos y mencionarlos al pasar en redes sociales. Para subsanar ese déficit, hemos deseado realizar este tipo de producciones breves. Esta introducción, tan larga y aburrida, no se repetirá en los próximos, pero era necesario antes de entrar en el tema. Bueno, ¿quién es de lo que te quería hablar hoy? Te quiero hablar de una comprobación que he hecho en Capilla del Monte. Gustavo, otra vez, Capilla del Monte, Cerro Ritorco, OVNI, Portales, Dimensionales. Pero esto tiene que ver con otra cosa. Sabes muy bien, si me seguís, que la radiestesia, la investigación de las líneas de energía telúrica, los puntos geopatógenos, los centros energéticos ceremoniales son también parte de mis inquietudes. Me llamó la atención... Y lo, lo vemos, si estás viendo esto en video podcast, en imágenes, si lo estás escuchando en podcast, te remito a los artículos correspondientes en nuestro portal, filo de la realidad.com. Me llamó la atención en la plaza central del pueblo observar dos ejemplares de un árbol que aquí conocemos como aguaribai, en otros países lo conocen como anacahuita, pinul en México, pimiento rojo en Chile. Que presentaban severas malformaciones tumorales. Años de práctica de experiencia siempre han señalado que cuando los árboles presentan esas deformaciones, suele haber algún foco de radiación telúrica nociva en las proximidades. De manera que tomé la posición de los mismos en la plaza, uno ubicado en el ángulo precisamente noreste, otro noroeste. Eh, Días después concurrí con mis varillas radiestésicas, con mis duarrot, comprobé que de norte-sur, sur norte, como lo quieras tomar, corría una línea Hartmann que pasaba precisamente por debajo de uno de esos árboles, el que estaba o el que sigue estando ubicado, obviamente, en el ángulo noreste, y otra línea Harman pasaba por debajo de este, haciendo cruce con la primera en dirección al otro árbol. ¿Pero qué provocaría? Esas malformaciones. Y fíjate lo que observamos. Debo a mi querido y gran amigo Marcelo Metayer, periodista y además fotógrafo profesional y reconocidísimo investigador de campo, haber observado en un libro titulado Una ventana al pasado de una escritora local. Silvia Ani de Nicolai, de Capilla del Monte, que trata sobre el pasado de ese pueblo, un plano realizado en el año 1904 con motivo de uh, estudiarse la extensión de la red de agua corriente en ese pueblo. En ese plano aparece la constatación eh, certificada, no simplemente un rumor local certificada, de que o aproximadamente un cuarto de la superficie de la plaza central de Capilla del Norte, esto es, la plaza que se encuentra en el cuarto o, uh, digámoslo así, ángulo sudeste, supo ser el primitivo cementerio de la localidad. Posteriormente, en años posteriores, se traslada el cementerio. Pero la realidad pragmática demuestra que por lo general se trasladan las bóvedas, se reconstruyen en realidad en un nuevo sitio, los cenotafios y las lápidas. Y muchas veces no se trasladan los restos, especialmente cuando estos son de los años común o cuando se tratan de tumbas muy antiguas, muy humildes o desconocidas. Pues es decir, suele ocurrir que cuando hay familiares, directamente implicados cuiden y venen por el traslado de los restos mortales de sus seres queridos más cuando no los hay solo se traslada la lápida y los restos en estos viejos cementerios siguen quedando en el lugar y aquí está el punto la zona geopatógena el punto geopatógeno es esa ese lugar donde estuvo el cementerio que corre esa energía telúrica nociva por la línea harman la línea German de por sí y los cruces de línea German no son ni benéficos ni maléficos, pero estando en consonancia, estando articulados con zonas geopatógenas o por el contrario, con zonas energéticamente positivas, actúan como difusores radiales de la energía de esos puntos, y eso es lo que ocurre aquí. Esas malformaciones observadas en esos árboles, y si vayas a ver uno que otras perturbaciones en, en alrededor, considerando que es un punto céntrico del pueblo, está evidentemente ocasionado por el punto geopatógeno que significa la existencia de restos óseos, en lo que supo ser el primer cementerio de Capilla de Montesí. Para quienes conocen, hay Bajo el acceso principal de la Feria de Artesanos, de la tan concurrida Feria de Artesanos. Alguien dirá, eh, noticia desagradable, comentarios sombríos sobre Capilla del Monte que tiene tantas bellezas y maravillas que ofrecer. Sí, es cierto, pero para quienes nos sigan, si están animados por un interés objetivo, serio, entusiasta en la investigación, todo tiene que ser material de interés. Todo merece, todo amerita ser anotado, agendado, verificado, corroborado, contrachequeado. Invito a otros radiestesistas que evalúen y sobre todo que se documenten, porque es también una manera más allá de que generen algunos capillas, diríamos, fanáticos de capilla, ¿no? O capilla fanáticos, un dejo de decepción para los que estamos interesados en lo paranormal es creo yo una evidencia muy interesante esto ha sido al filo de la realidad soy gustavo fernández nos vemos en cualquier momento